¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Vale, pero eso es importantísimo. O sea, todos los debates en este país son absolutamente falsos, porque como bien sabes, Eva, aquí no hay nada que sea abierto. O sea, aquí no hay ni un gramo de información a disposición, ni de la sociedad, ni de las propias administraciones. O sea, las propias administraciones se secuestran los datos unas a otras, no los comparten. Esa es la realidad hoy a 2012. O sea, nos hemos gastado 133 millones de euros en implantar el DNI electrónico, con dinero de todos. Bien, el DNI electrónico, como bien sabéis, no sirve para nada, porque la administración no ha querido. O sea, a la administración ha querido que cuando un funcionario público o un trabajador accede a su puesto de trabajo tenga la tarjeta de acceso de control. Y luego se han sacado la tarjeta sanitaria. Y ahora el PP, gobiernos del PP, dicen que van a copagar, a exigir el pago de la tarjeta sanitaria, porque como no lleva foto la tarjeta sanitaria, hay mucho fraude. Y eso nos lo venden. O sea, es que nos mienten día a día, cuando la tarjeta sanitaria, como todos sabemos, puede estar integrada en el DNI electrónico perfectamente, y va con foto, claro. Y el DNI electrónico puede ser la tarjeta de acceso al sistema bancario. No hemos hablado del dinero electrónico. Claro, detrás de todo eso es que los que mandan, los que están al frente de las empresas y los que están al frente de las administraciones públicas, son ingenieros de telecomunicaciones, son gente de la industria, son los que fabrican los soportes. Y lo que les interesa es que haya miles de soportes, igual que lo que les interesa, porque es su negocio, es que haya miles de cables. A ellos no les interesan las redes móviles, las estructuras inteligentes. Le interesa el hardware. Por eso ellos, cuando forman los comités, dicen, no, más hardware, más soportes físicos. Claro, los gobiernos no pueden ni siquiera exigirle a los bancos que sus tarjetas de crédito incorporen la foto. Y todos estamos cansados de que la productividad es mínima cuando llegamos a una caja de un supermercado y dice, tarjeta con chip, tarjeta inteligente, me enseño su DNI, ¿por qué no incorporan la foto? ¿Por qué el carnet de conducir no está integrado en el...? Si me permite, yo creo que la idea ha quedado bastante clara. Yo creo que aquí estamos mezclando muchísimas cosas de las que yo solo puedo contestar una parte, que es de la que soy responsable. No sé bajo qué criterio los responsables de la Administración General del Estado, del PP, entre otras cosas, porque todavía no hemos tenido una sectorial, vamos, de sociedad de la información no podremos tenerlo jamás, porque la Dirección General de Sociedad de la Información en la Administración General del Estado actualmente no existe, con lo cual efectivamente podamos dar una idea de lo que del criterio que la Administración General del Estado tiene en materia de usabilidad y no de telecomunicaciones, si bien presta mucha atención a cuestiones de dividendo digital, cuestiones así. Esa es una cuestión de la que yo no soy responsable y no puedo hablar. Obviamente, el funcionamiento de la tarjeta sanitaria en Andalucía, como usted sabe, es bastante correcto. Estoy hablando aquí por boca de la directora general de Innovación Sanitaria, puesto que no ocupo, espero que Celia me perdone, pero es una cuestión que funciona correctamente y efectivamente yo creo que en un esquema en el que... Yo soy muy partidaria de utilizar lo hecho y utilizar lo que funciona. En un esquema en el que hay un DNI con chip, yo entiendo que todo lo que se pueda incorporar a un DNI electrónico que todos los ciudadanos tenemos, pues muchísimo mejor, pero nuevamente yo entiendo que eso lo tienen que evaluar en el departamento y desgraciadamente, y además ni siquiera en este momento, o en este momento digamos, tengo una salida muy fácil, se están riendo porque ni siquiera es la misma opción de gobierno, por decirlo así. Yo como técnico lo haría, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, provengo del entorno de las infraestructuras, y también bueno, pues soy máster en sociedad de la información por la voz, quizá por eso soy tan sensible a las cuestiones de la usabilidad, y también le podría decir que muchas veces se ponen trámites y servicios, como por ejemplo en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, que es número uno en certificados digitales, que tiene más de 600 trámites a disposición, y que nuestro mayor problema, y que no sabemos cómo vamos a resolver, es el problema de la usabilidad. O sea, el problema de gestionar, de crear unos trámites usables, que luego la ciudadanía no funciona, y de justificar esa inversión de cara pues, a una situación presupuestaria como la actual, que nosotros creemos razonable y que entendemos
que los ciudadanos nos demandan y que muchas veces nos puede, con los datos en la mano, buenos o malos, lo que se puedan tener, pues una demanda de usabilidad. En estos casos los datos son claros, cuántos señores acceden a un padrón, cuántos señores hacen unos trámites por internet, cuántos señores tributan por internet. Verdaderamente el único trámite en España que funciona verdaderamente bien a efectos de usabilidad por los ciudadanos es el de la agencia tributaria, cuando prácticamente hoy todo se puede hacer en muchísimos ayuntamientos sin necesidad de pisar el ayuntamiento y reduciendo colas de espera. Pues, por ejemplo, salud responde y la consulta de cita y cuestiones pueden... Ustedes saben de las cuestiones de poner los medicamentos en la tarjeta electrónica de tal manera que no tenga que ir la persona que se lo receten y tal, ha reducido un 20% las listas de espera en Andalucía. Entonces, en cuanto a las cuestiones de retraso de atención primaria. Entonces, yo le puedo hablar de estas cosas en cuanto a transparencia. Efectivamente, no hace falta una ley. Nosotros estamos trabajando ya en cuestiones de Open Data y Gobierno Abierto y no hemos esperado a que llegue una ley de transparencia. Conectamos con los organismos competentes en la Junta de Andalucía, que son en este caso, en la mayor parte de los casos, la Consejería de Gobernación, y ellos no tienen ningún problema en que nosotros vayamos abriendo camino y haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, y porque vamos, que yo comparto esa filosofía de que los ciudadanos pagan porque se hagan una serie de datos y una serie de cuestiones y tal, que no, y que eso no tiene por qué estar escondido, porque eso es de todos, se paga entre todos y entre todos. Y volvería nuevamente a la cuestión de la usabilidad. O sea, muchas veces hay cosas, un poco al hilo de lo que decía Ismael, que no sé, que tiene mucho que ver con que te gusta que estén ahí, pero no exactamente con saber el qué. Se habla mucho de Open Data, de gobierno abierto, de datos abiertos, pero no se hace una campaña de información que implica cuál es el valor de abrir los datos, más allá de la transparencia, que hay muchos datos que no son los presupuestos de las consejerías, y además cómo explotar económicamente esos datos de manera que los ciudadanos o las empresas puedan usarlos y ahorrar una cantidad de dinero, aumentar su eficiencia o simplemente tener a disposición una información que les puede servir en un momento dado, porque para eso lo han pagado ellos con sus impuestos. Entonces, está un poco, yo digo, hay muchos temas mezclados, y puedo compartir, pues en la mayor parte de su argumento puedo compartirlo totalmente, pero que hay muchas cuestiones que no dependen solo del departamento de nosotros estamos, incluso ni siquiera, bueno, pues de la realidad de la Junta de Andalucía, que es de la que me puedo sentir más autorizada para hablar. Y yo creo que la cuestión de la usabilidad es clave, y la cuestión, bueno, de que hay muchas cosas incluso que se hacen y que luego no tienen un uso real, y que el verdadero reto actualmente, una vez conseguido un nivel de infraestructura, bueno, se quiere llegar por cuestiones de Europa 2020 a un grado de unos 20 megas básicos para todos los europeos y tal en unos años, pero que ya hay una cantidad de contenido a las que se puede acceder, y el verdadero reto es por qué no se accede, incluso siendo aplicaciones y tal, usables, porque yo reconozco que hay algunas aplicaciones de la administración pública que tienen un grado de usabilidad discutible, y que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, la usabilidad de los dispositivos pues se ha convertido, como decirlo, pues si antes la ergonomía era un lujo, algo que tenía agotado, pues el concepto de usabilidad se convierte en un derecho. O sea, si una herramienta tecnológica no es cómoda de usar, pues uso otra y me voy a la oferta que hay y uso otra, y se ha convertido en algo que el usuario de TIC tiene bastante claro. Entonces, partiendo de la base de que incluso hay aplicaciones que, bueno, pues todavía están un poco en el esquema antiguo de que hay que entenderlas para usarlas, porque hay que hacer un esfuerzo para comprenderlas, yo creo que la mayor parte de las aplicaciones son usables, son útiles y verdaderamente mejoran la calidad de vida de la persona. Y yo me centraría mucho en ese reto como administración de la usabilidad, y de que, bueno, de que hay cuestiones que se desarrollan en paralelo y tal, y al final, como incluso la propia vida de la tecnología sobrevive más fuerte, ¿no? Hemos visto compañías que han desarrollado productos que parecía que nunca se iban a mover del número uno de la adquisición, y ahora no se sabe casi ni dónde están esas compañías en un plazo de 3 o 4 años. O sea, que tampoco vamos nosotros a hacer cosas que el propio flujo de este sector y de lo que es la relación de la tecnología y el individuo, pues ni siquiera, ¿no?, plantea, ¿no? Cosa que no vamos, porque no somos ni mejores ni peores que nadie como administración. Entonces, no sé si esto, en el contexto de la sociedad, entonces no sé si esto un poco contesta en el rango
de lo que yo puedo contestar, porque yo no puedo hablar por boca de personas que ni siquiera corresponden a mi línea estratégica, ¿no? Yo quería haceros una pregunta que nos ha llegado vía Twitter. Sí, la tengo. Las TIC fomentarán la participación ciudadana. ¿Y qué pasa? Pues es otra pregunta que nos ha llegado vía Twitter. ¿Qué pasa con el peso campo-ciudad, es decir, con el peso de las industrias rurales, las industrias, es decir, la concentración de la industria de las TIC en las ciudades y el campo? ¿Es una brecha? ¿Se abre una brecha entre el campo y la ciudad también por las TIC? ¿O no es algo que debamos pensar a nivel de indicadores? A los dos, ¿eh? A María Yo sobre la primera, voy a introducir un concepto teórico, si queréis, pero que es fácil de explicar. Y volveré a la foto al principio. Hay un concepto que le llaman el knowledge gap, o el salto de conocimiento, o el vacío de conocimiento, y lo que dice esta hipótesis, en el fondo, no es sino que un cuchillo sirve para matar o para cortar el pan, ¿no? Si tus padres son los dos nobles de economía y catedráticos eméritos, es muy probable que tú utilices internet para estudiar y ser más aplicado. Y si tus padres son unos delincuentes, lo más probable es que tú aprendas a utilizar internet para delinquir. Básicamente lo que dice es eso. Esta teoría ha venido a estar cada vez más probada con hechos. Por ejemplo, se ha probado en bibliotecas públicas, donde la biblioteca era la misma, el uso era el mismo, los libros eran los mismos, y en función de qué tipo de personas llegaban y de qué acompañamiento recibía la biblioteca, pues la biblioteca servía para un lugar de encuentro, incluso de trapicheo, o servía, pues eso, para generar debate político. Ordenadores en las escuelas, el mismo ordenador para los mismos críos, en la misma escuela, el padre, el hijo que tiene padres problemáticos y una familia desestructurada, acaba utilizando el ordenador para evadirse, y su compañero de pupitre, o sea, no hablo de barrios distintos, su compañero de pupitre, que sus padres son padres amorosos y lo cuidan mucho, pues utiliza ese mismo ordenador para estudiar más. Eso son con datos empíricos. Y en política hay unos compañeros de Autónoma de Barcelona que han encontrado prácticamente lo mismo. La persona que leía el periódico, iba todo el día al Ateneo, estaba hablando de política con los compañeros, estaba en el sindicato, en el partido, con internet ha visto la luz y puede involucrarse más en política, estar más informado y hacer un voto mucho mejor. La persona que le daba igual, que estaba todo el día viendo telebasura y que estaba todo el día jugando con el ordenador, lo que sea, perdón, que estaba todo el día jugando a las cartas, pues con el ordenador lo que hace es ver más telebasura, se descarga la telebasura y utiliza el ordenador para jugar. Y participa todavía menos, y lo que es peor, que eso es mucho peor, digamos. Como solamente se apunta a los foros donde hablan de lo que él ya está súper convencido de que es la verdad absoluta, se acaba convenciendo más. Y ahí tenemos, para ponernos en los ojos, pues todo el crecimiento que tenemos de los populismos en toda Europa, el neofascismo, etc., ¿no? Bueno, gente que con una cultura democrática más o menos cuestionable, que ven reforzado su discurso. Entonces, ¿internet traerá más y mejor política? Depende de lo que hagamos con el resto de las casillas. Si vamos a los cables, lo que hará será multiplicar por 1000 lo que ya tengamos, lo bueno y lo malo. Si intentamos crear mejores ciudadanos, al margen de ser más o menos cables, se puede reducir este knowledge gap, este salto de conocimiento, y actuando sobre las bases, tener mejor, digamos, tener mejor política. Digamos, el potencial está. Internet permite participar mucho más, permite aprender mucho más, permite tener una mejor salud, lo permite todo mucho más. Pero depende del substrato que tenga cada uno, y ese es lo importante donde habrá que incidir. Hay otra pregunta que no puedo parar ya. No sé si tú quieres decir algo de esto último. Yo sí tengo algo que preguntar. Que si pueden las TIC hacer el camino contrario, o sea, ayudar a que ese substrato, digamos, revierta o sea más incluyente. Yo soy de los optimistas, pero me consta que la cosa está muy partida. Es decir, no, al menos yo no he encontrado a nadie que diga, con los datos en la mano, pues tenemos motivos para ser optimistas, o con los datos en la mano, para ser pesimistas. Yo creo que depende, y encontraremos de todo. Yo creo que ahora mismo es inconcluso, yo prefiero pensar que sí, que hay oportunidades, como la que decía el compañero, ¿no? Pues más transparencia seguro, o aunque sea poco, redundará en mejor. Yo leí un artículo muy interesante, lo que no recuerdo es el autor, que venía a decir que aunque haya solo dos chalaos que les interese la política, si esos dos chalaos consiguen tener más información, conseguirán un día publicar en un periódico, conseguirán sentarse con otro en un bar,
y poco a poco, es decir, aunque el resto nos guste la telebasura, nos guste la política, darle a esas dos personas que sí, que pueden hacer un cambio, más herramientas para hacerlo, aunque sea muy poco, conseguirán hacer un cambio, ¿no? Entonces, no me acuerdo, lamento no recordar al autor, pero venía a decir eso, es decir, aunque haya dos charaos, aunque solo quede un periódico puro en el mundo y un político puro en el mundo, demosle las herramientas a ese poco que queda, porque seguramente lo conseguirá más. Yo soy de esta... Yo cogí de este pie, pero vaya. La evidencia nos dice que hay los dos grandes extremos. Quien dice que Internet nos da más herramientas para llegar a mayor debate, y el otro que llama las cámaras de resonancia, los ecos de resonancia. O sea, te metes una cámara donde todo el mundo piensa como tú, todo el mundo es del PSOE, todo el mundo es del PP, todo el mundo dice que lo malo es el otro, y ahí te vas engorilando y vas acabando pues tú solo convenciéndote de aquello, ¿no? Entonces hay los dos aspectos. La otra pregunta tenía que ver con, no sé si... Sí, no me acuerdo. Sí. No tengo respuesta. Lo que es bastante evidente es este desplazamiento progresivo, que no tiene que ver solamente con las TICs y con la tecnología en general, hasta centros urbanos, sí. Porque son más animado, ¿no?, en términos de conocimiento, de intercambio de conocimiento, de toda esta parte de que tiene que ver con este tipo de cualificación, y que hay que habrá que manejarse de una forma u otra. Es decir, sí que los espacios rurales podrían quedarse más vacíos o más con viejos, pero al mismo tiempo es esa parte complicada sobre los TIC, esta tecnología de hoy, ¿no? Que también es una tecnología que permite cosas precisamente a distancia, y dónde vamos a encontrar el equilibrio, pues nadie lo sabe. Yo pienso que es ahí que hay que pensar, reflexionar, intentar ofrecer por lo menos oportunidades y ver si la sociedad embarca en estas. De forma más general, yo pensaba sobre lo que estás diciendo, y son comentarios muy generales, lo sé, pero sí tenemos como hipótesis lo de Carlota Pérez, que vale lo que vale, pero es didáctico, a mí me ayuda mucho. Y que estamos todavía en la fase de crisis, han pasado 30 años, sé que es un poco aritmético y un poco tonto, pero estamos al principio, ¿no?, de esta ola tecnológica, y la crisis pues la vemos, ¿no?, desde hace, yo diría, 10 años casi. Estamos en algo que no se concretiza, ¿no? Por lo menos a nivel mundial. A nivel español hemos tenido fase de crecimiento, todo eso, ¿verdad? Pero bien, tenemos 30 años enfrente de nosotros. No me sorprende que hay retraso en indicadores. No me sorprende que hay retraso en decisiones de administraciones públicas, porque nadie sabe a dónde vamos. Lo estamos construyendo sobre la marcha. Es una cosa. Pues ignorancia, ¿no? Básicamente, que ni pienso ni usted, ni yo por lo menos, sé exactamente cómo va a ser mañana la gobernanza directa, no sé, no lo sé. Muchos intentos. La segunda cosa es, hay muchísimos intentos y no hay que buscar en instituciones públicas y menos de internacionales, lo digo por la Comisión. Son inmensas burocracias tradicionales que encajan una multitud de intereses opuestos que van a bloquear todo el sistema. Lógicamente no son los más creadores, creativos, ¿no?, de una sociedad. Y no están para eso, yo pienso, estaban ahí para regular lo que era el pasado, no el futuro, ¿no? El futuro va a ser un cambio incluido de estas instituciones. Y pues el llamamiento bastante ahí, y también de este señor a las instituciones públicas españolas, a mí me sorprende un poco como extranjero, diciendo, mira, hay otras cosas que pasan, que quizás tienen incluido más valor, y que quizás están creando el futuro. ¿Dónde? No me pregunte, y no hablo del entorno empresarial necesariamente, hemos hablado muy poco de lo civil, ¿no?, de los ciudadanos, de esta parte que se mueve tan rápido también en Internet, y que está creando bastante cosas, comunidades, lo que sea. Y pues hay algún gesto de creación. Y último punto, o tercer punto, es que todo eso es un conflicto, es un desequilibrio, no solamente porque quizá entre nosotros y los chinos, no solamente sobre economía, pero también sobre democracia, por ejemplo, o sobre el papel de la gente, o de los niños, o de las mujeres, o de los hombres, o lo que sea. Entonces hay un conflicto, es decir, que no tenemos a mano una solución única para cualquiera de estas preguntas que nos une a todos. Al contrario, precisamente por el desequilibrio,
Hay gente que tiene intereses a mantenerse, otros que te interesa cambiar y no son mejores que los primeros necesariamente. Hay gente que no sabe dónde su interés está. Y por eso el debate va desde el indicador. Inventa cualquier indicador ahora mismo en la Comisión Europea, que es una pelea entre los Estados miembros y de inmediato. Porque cada uno quiere salir de rosa en el próximo ranking. Es tan fácil, ¿no?, de entender, ¿no? Pero lo mismo sobre cualquier otra cosa, la transparencia. Seguramente un ejemplo también, no es un acto gratis, sería un acto gratis en términos de dinero, pero que no opone intereses de varios grupos, ya está hecho, me imagino, o por lo menos en la parte de los años de crecimiento de España, pero no, ahí hay muchos intereses contradictorios. Y pues esta mezcla, periodo de conflicto, periodo de ignorancia porque tenemos años enfrente de nosotros, y periodo de creación también, y más fuera de instituciones públicas, que dentro. Y nosotros, nuestro pequeño ejemplo, ¿sabes? Que vale lo que vale, pero como grupo de economistas dentro de la Comisión, usamos más y más indicadores inventados fuera de Eurostat, de los Estados Unidos, porque nos parecen inútiles. Hablan, como tú lo dijiste, de cosas de la primera fase, de cuántos cables hay, si hay industria sólida, esas cosas que pues, da igual, les nos interesa más si. Cómo medir la salud, algo así, compañero de acceso. ¿Sabes? Hay muchísimas preguntas sobre el resto, donde no se mueve nada dentro de una institución pública. Insisto, me sorprendió. Como extranjero, ¿sabes? Los españoles se esperan eso de la institución pública, pero no. Vendrá al final, sí, va a ser regulado por esa institución, pero para implementarlo, habrá un inmenso esfuerzo prácticamente ciudadano, de demanda y también de crisis, de conflicto, de hay que hacerlo ya porque ya no podemos sin, ¿sabes? Algo así. No va a ser, buena, en mi opinión, buena voluntad, por lo menos en muchos casos. Sobre el tema del campo, yo personalmente no tengo ni idea, pero un buen amigo mío que se llama Ricardo Espel está investigando este tema y la verdad es que me ha dejado leer muchas cosas suyas y si bien él por una parte afirma que la ciudad va a ser cada vez más importante como polo de atracción de conocimiento y de talento, y eso, los datos están ahí, no sé, no solamente la migración, vemos dónde se empiezan a generar, y es más, él da un paso más allá y dice que a lo mejor hay que dejar de pensar en regiones y dejar de pensar en países, o, sino de pensar en redes de ciudades, pues Málaga, o Bilbao, o Sevilla, o Barcelona, Madrid, pero él dice que contrariamente a lo que eso podría suponer, que es desertizar lo que hay en medio, él recupera todo el cooperativismo, que al menos en Cataluña fue muy importante en el siglo XIX y XX, sobre todo al principio del XIX, recupera el cooperativismo, lo une con las comunidades virtuales, las comunidades de práctica, las comunidades de distribución virtuales, y lo que dice él es que, y pongo el caso de casa, Barcelona ya no es lo que hay entre el Llobregat y el Besós, los que conocéis la geografía de allí, sino que se extiende a lo mejor casi hasta Lérida, casi hasta Gerona, o incluso hasta Lérida, y lo que hay entre medio es una pequeña malla de productores que en el fondo pertenecen, entre comillas, a Barcelona, al menos pertenecen a su ámbito de influencia, a su red social, y lo que hacen es comerciar con esas personas que están en la ciudad. Entonces, ya empezamos a ver muchas iniciativas de productos, entre comillas, productos del campo, que tienen un público muy fiel en el campo y en la ciudad, y se crea una comunidad de productores y consumidores que uno ya no sabe quién es consumidor y quién es productor, porque a veces uno es consumidor de una cosa pero luego es productor de otra con lo que ha consumido, y se crea una malla donde se intercambia información, se intercambia conocimiento, se intercambia mercados, se intercambia logística, se intercambia marketing, se intercambia de todo. Entonces ya no es, en el centro sí está un gran nodo que es la ciudad, pero alrededor se teje una malla de pequeños nodos, son los productores agrícolas que dependen en muchas cosas de la ciudad, sobre todo muchas veces para distribuir, pero que también forman parte de esa ciudad. Entonces, es muy interesante porque coge un concepto superindustrial que es el cooperativismo del siglo XIX y lo actualiza, para mí con mucho sentido, en la comunidad virtual, la comunidad práctica, la comunidad de aprendizaje, y que además aún nos falta investigación, que es lo que está haciendo él ahora, pero que la intuición nos dice que funciona así, ¿no? Vemos las páginas web, vemos lo que pasa en Facebook, lo que pasa en Twitter y parece que realmente vaya por ahí. Entonces, por una parte sí, la ciudad vacía el campo, pero por otra parte, la ciudad y el campo son parte de una misma gran malla, de una misma red de personas que se va a mantener e incluso se va a reforzar. Es muy chulo. El Ricardo Espel tiene un blog de investigación que se llama ICT4RD, que es
digamos, tip para el desarrollo rural, que si os podéis perder un rato por allí es muy interesante. Quizá el año menos verde, pues, me gusta, pero es tan verde, ¿no? Es tan ecologista también eso. Nosotros observamos la industria de los TIC y estamos trabajando desde hace 3 años sobre centros de excelencia, básicamente. Pero no en el sentido de una institución de investigación, pero sitios donde se concentra excelencia en los TIC, es decir, I+D, innovación y negocio. Y eso puesto, si puede, tendría que excelencia es eso, ser un centro importante dentro de una red mundial. Intentamos identificar estos sitios. Estos sitios sí que tienen en general el nombre de ciudad, eso sí, pero lo interesante es que precisamente son una malla alrededor y entre dos ciudades y a 80 kilómetros. Son zonas muy largas y es una forma de ocupación del territorio también. No es la verde, por supuesto. Tiene algo que ver, sospecho, con lo que se percibe con calidad de vida para gente que gana bien su vida. Tiene también que ver con eso. Se ve en su modo de movilidad, ¿no? Entre trabajo, casa, cosas así. Pero lo impresionante es que estas industrias mismas, que son en general una malla de pequeñas empresas, ocupan todo un espacio, incluido entre países, por ejemplo. No son relacionadas con las fronteras administrativas, lingüísticas, ni nada. Ocupan espacios. Y esta geografía cambia también, lo que se interesó mucho hace unos 5 o 6 años, porque básicamente tienes este tronco industrial del 19 entre Inglaterra e Italia, pasando por Alemania más o menos, que está ocupado de verdad por la industria pesada, desde siempre, para nosotros desde siempre, ahí la riqueza, ¿no? Y Alemania. Y eso se desplaza ahora mismo y encuentras centros en sitios totalmente desconocidos, pues te sorprende. Por supuesto, es en Escandinavia, pero en su tiempo Irlanda, Polonia, Hungría, España, o sea, Barcelona, Madrid, y alrededor. Una malla de actividad que no te esperas para nada. Es decir, que hay algo pasando, ¿no? Es economía geográfica, ¿no? Está cambiando también, es parte de este equilibrio de algo que intentamos coger y también manejar, pues, tener respuestas. Es lo difícil entre este presente que intentamos coger y la política que hay que hacer, que también muy lenta, además. ¿Sabes? No es solamente un obstáculo lento, pero la política también son años cuando la observación ya tiene años. Es un poco doloroso como proceso de su mano, quizá cauteloso también. Hay una pregunta también en Twitter sobre, cuando hablabas, Ismael, es una pregunta directa para ti, cuando hablabas sobre los perfiles que había en la Dirección General, ¿no? Esos perfiles de Teleco y, ¿no?, de muy, muy técnicos, nos preguntan sobre cuál creéis que es el equilibrio entre Telecos y otros perfiles no técnicos, sociólogos, antropólogos. ¿Cuál creéis que puede ser la mezcla perfecta, ¿no?, para diseñar no solamente políticas, sino también para pensar en indicadores, en la línea de lo que hacen en el IPTS, ¿no? Indicadores que te permitan entender esa realidad de una manera un poco más plástica, si querés. A mí se me hace difícil decir 60-30 o una proporción, y empezaré diciendo que, por ejemplo, en la UOC tenemos compañeros de informática que saben más de educación que otros compañeros, a lo mejor, que están haciendo investigación en educación. Me refiero que, cuando digo el teleco, me refería al tópico, si queréis, o cuando uno sale virgen de la universidad, ¿no? O sea, que no parezca que la gente somos predestinados, y solo el teleco siempre piensa solo en telecos, y pide las cervezas con una sí, función... Sí, ese matiz también estaba ahí, la pregunta. O sea, creo que eso es importante. Yo no creo que sea un tema tanto de telecos, sino de dónde ponemos la pregunta. Es decir, si la pregunta es cómo o el para qué, ¿no? Da igual que la sepa responder. Entonces, lo importante es saber poner la pregunta, y para mí es el para qué. Dicho esto, es más fácil que el para qué, si es un tema de salud, lo sepa un médico y un paciente, y no diré un médico y un informático, un médico y un teleco, sino el paciente tiene que estar, el familiar del paciente tiene que estar, las comunidades virtuales de enfermos que yo conozco con más éxito suelen ser a cuatro bandas. Entonces, están los profesionales de la medicina, están los médicos, están los cuidadores, que no siempre son médicos, están los pacientes, están los familiares, y luego están los técnicos por debajo, o por encima, o al lado. Entonces, para mí no es tanto si son 30 o 40, sino si, ¿dónde está la pregunta y quién le puede dar las respuestas, ¿no?
En el tema de los cables, seguramente son todos telecos menos uno, que es el que paga, entonces ese es economista. Pero en otras cosas, igual el peso tiene que estar mucho más basado hacia la parte de, digamos, las humanidades o... me resisto a poner un porcentaje. Creo que lo importante es centrar la pregunta. Y sí diré, cuando la pregunta la van a poner 13 personas de telecos y una persona de la industria, tengo dudas de que sepan capaces de poner la pregunta correcta, o de si hay que hacer 10 preguntas, las 10 sean suficientemente amplias, ¿no? Sobre todo porque cada uno tiene su sensibilidad. Es decir, yo soy economista, sé programar, pero soy economista. Yo me miro más a unas cosas que otras, ¿no? Bueno, no digo que no tenga que haber telecos, digo que tiene que ser ponderado y sobre todo poner la pregunta que haga falta. Hay otra pregunta, por ejemplo, de esta misma persona, de Francisco, que habla de interoperabilidad. Me parece que en interoperabilidad hay una parte de políticos y una gran parte de telecos. Muchos más telecos. Porque esa parte donde la decisión política se toma ya, como decía antes el compañero, se toma ya muy rápido, y en cambio la decisión técnica es mucho más importante y mucho más elaborada. Entonces, bueno, ahí es mucho más importante que esté más, digamos, haya más técnicos de ese tema. Sobre el tema de interoperabilidad, ya que sacado el tema, había una pregunta también en Twitter sobre si había iniciativas de interoperabilidad. Para el que no esté más familiarizado con el tema, interoperabilidad es que las máquinas se hablen entre ellas y que hablen el mismo lenguaje. Aquí hablamos todos castellano, al menos somos ordenadores, uno es el ordenador de Hacienda, de dos ordenadores de Seguridad Social. Bueno, pues si entre ellos no se hablan, nadie sabe si aquella persona ha cotizado o no ha cotizado y puede ir, digamos, puede desgravarse alguna cosa o tiene derecho, además, a tener sanidad pública, ¿no? Eso es interoperabilidad a nivel técnico e informático. La respuesta rápida es, las bases están puestas, hay una ley de 2007 de administración electrónica bastante bien hecha, bastante bien. Hay unos reales decretos de 2010, uno de ellos de interoperabilidad, que dice cómo tiene que hacerse. Y hay siete reglas técnicas del año pasado que dicen cómo tiene que hacerse. Entonces, técnicamente está casi resuelto. Políticamente, bueno, tened un hijo y lo comprobáis. Tener un hijo significa irse al censo o irse al registro a ver si estás censado en dónde, te dan un papel porque eso no se habla interoperativamente con tu centro de atención primaria, pero antes tienes que haber la Seguridad Social y si está descentralizada como en Cataluña tienes que ir a otros sitios para que te den una tarjeta sanitaria para que tu hijo pueda... Todo eso teniendo en cuenta que el hospital te tiene que dar otro papel con cuando tu hijo ha nacido y además tienes que hacer el DNI en otro sitio, las fotos en un tercer sitio, pues tú tener tu hijo y ver si la interoperabilidad está ya puesta en marcha o no. Lo normal sería que tuviese una aplicación, el hospital da de alta el registro, ha nacido un niño, o sea, el hospital lo firmo y a partir de ahí todo el mundo concurre. El ayuntamiento de mi lugar dice que el niño va a vivir en mi casa, el centro de atención primaria da la tarjeta porque ha visto que el niño ha nacido de verdad, etc. ¿No? Entonces yo creo que falta todavía mucho en temas de interoperabilidad. En temas económicos se ha avanzado muchísimo, la agencia tributaria lo hace a mil maravillas. Los bancos, los ordenadores de los bancos se hacen muy bien con la agencia tributaria y con el TNI electrónico, ahí se ha avanzado muchísimo. Pero en el resto de políticas no. Y antes lo que lo preguntéis, ¿y por qué? Pues seguramente porque en términos políticos pensamos a 4 años, en el mejor de los casos, y en el peor a 1 año vista, que son los presupuestos, cuando son inversiones multimillonarias que piden amortizaciones a muchos años. El coste-beneficio siempre sale a favor del beneficio, pero si lo contamos a más de 4 años, si lo contamos a 4 o a 1 año de presupuesto y sin el crédito del Banco Central Europeo, es muy difícil invertir. Entonces, la agencia tributaria lo amortiza en un par de sentadas porque coge el IRPF y una sentada ya amortiza la inversión. En sanidad, que es deficitaria por definición, es mucho más complicado. Entonces, técnicamente está resuelto. Iniciativas, las relacionadas con cobros, están muy avanzadas. Las que son las relacionadas con seguridad, cada vez más. Es cada vez más fácil que nuestro expediente salga en Estados Unidos, expediente de delincuente, digamos. Salga en Estados Unidos o en Bruselas. En otros niveles cuesta mucho, mucho, mucho más. Hablaba antes con una chica que es procuradora. Bueno, los procuradores saben perfectamente la agonía que todavía es el papeleo, etcétera, etcétera. Bueno, yo como... ¿Alguna última? Sí, sí. No, era un comentario. Que hay una cuestión que no ha salido, pero tiene mucho que ver con lo que... habéis dicho tanto tú como Mar, a mí me ha parecido
tremendamente estimulante el debate este, estoy absolutamente admirado, pero hay una cuestión que es el uso perverso que se hace de la tecnología por parte de, en este caso, y que me disculpe Eva que esté el eco porque me voy a meter un poco con ya con el corporativismo vuestro, es el uso perverso se basa en que hay una minoría, los técnicos, que son los que deciden tanto en las empresas como en las administraciones públicas el uso que se le va a dar a la tecnología, un desconocimiento por parte de la mayoría de la población, de la ciudadanía, muy notable, sobre lo que es el avance tecnológico, la innovación. Por lo tanto, la sociedad no demanda innovación y no demanda un uso bueno de la tecnología al servicio de los ciudadanos. Entonces la tecnología nos la impone. Vamos a poner un ejemplo muy claro, el Internet de las cosas, que las máquinas se entiendan. Prácticamente en Sevilla ya ha instalado miles de contadores eléctricos inteligentes. Tenían que haber estado desde hace muchos años, pero no le exigieron a la industria, porque los que están en la industria son los que mandan sobre los ingenieros que están en la administración pública. Y entre ellos se entiende. Le dicen, oye, mira, no me exijas esto, porque yo, que soy el que tal, y efectivamente los gobiernos, los políticos, claudican ante los intereses de la banca, de los grandes monopolios eléctricos, de los operadores eléctricos y de telefonía móvil o de telefonía fija. Entonces, los trabajadores, por ejemplo, nosotros, los ciudadanos, exigimos muy poco ese empleo de la tecnología. Y decía lo de los contadores ya están, pero ¿sabéis para qué va a servir la interoperabilidad? No para que nosotros sepamos el consumo real y podamos ahorrar, no para que al ciudadano y al cliente, que es el que pague, sino para que el operador eléctrico se ahorre la lectura de los contadores. O sea, eche a gente a la calle, que es verdad que esa gente, por el progreso de la tecnología y por la cualificación de los empleos, va a tener que actualizarse en sus conocimientos y operar en un centro de supervisión, ya no va a poder estar leyendo el contador. Pero hasta que llegue ese contador inteligente, que ya se entiende con otros contadores y que ya está formando, el beneficio para el que paga van a tardar años. ¿Por qué? Porque es una cuestión cultural, porque es una cuestión de que no se quiere abrir la red. Yo trabajo en una empresa pública. La Junta ha sacado dos manuales, uno sobre teletrabajo y otro sobre la empresa 2.0. Yo se lo he dicho a mi jefe y lo he puesto en la intranet. No quieren oír hablar del teletrabajo. No quieren oír hablar del teletrabajo porque para acceder a la red no puedo acceder desde al portal personal, no puedo acceder desde mi casa o desde una cafetería. Tengo que estar físicamente en el edificio. Y dicen los telecos que llevan la dirección técnica de esta empresa pública que no se puede abrir el acceso cuando ahora mismo tú puedes acceder a la base de datos de compañías aéreas, comprar billetes, vamos, no puedes acceder al SAP de cualquier empresa, porque es un problema de seguridad. Pero bueno, vamos a ver, ese mismo señor o señora que está diciendo que es que la seguridad es muy importante, sabe que los bichos le han entrado al sistema blindando, entre comillas, la red para que solamente se pueda acceder desde la empresa. De tal manera que todo el discurso de teletrabajo, de productividad, de al servicio de la ciudadanía, se puede decir que es una mentira muy grande. Ahora que estamos en un círculo pequeñito y que esto no va a trascender, ¿no? Es una cosa muy fuerte. O sea, diariamente yo me tropiezo con que hay una contradicción flagrante entre lo que el sentido común le está diciendo a la gente y las decisiones que se están tomando. O sea, se están tomando decisiones verdaderamente en la práctica que todos los días contradicen.
Yo ahora tengo la clase dirigente, y cuando digo clase dirigente es todos los directivos de empresas, tanto privadas como públicas, su teoría es que sobra gente. Yo mantengo que no sobra gente, sino que sobran infraestructuras, sobran ladrillos. La administración puede funcionar con menos del 50% de los metros cuadrados que tiene, perfectamente, y ser mucho más productiva. Pero ellos apuestan por los ERES, por echar a la gente, por empobrecer, mientras que, aunque basta para que nos paseemos por un polígono industrial, por las ciudades, sobran miles, millones de metros cuadrados de oficinas, de naves industriales, precisamente por lo que contabais al principio, porque todo se está atomizando, etcétera. Pero ellos no lo entienden, ellos siguen apostando, prefieren mantener la infraestructura, los medios de comunicación, prefieren vestir el poder, decir, no, vamos a... Ese es el discurso en el que estamos ahora, es terriblemente dramático, pero es así. Yo sobre la segunda parte no entro porque creo que entraría más a la parte de política, si las política junto, tengo mi opinión, luego fuera la compartimos. Sobre el resto, creo que disiento, no digo que no hay una parte que comparta sobre la responsabilidad de todo el mundo, pero creo que todavía somos, en general, los ciudadanos unos analfabetos y no sabemos pedir. Entonces, yo no digo que haya quien aproveche ese analfabetismo de la mayoría para arrimar hacia casa y hacer pasar agua bajo su molino. Pero en el fondo, cuando pasan algunas cosas con los contadores y no pasan otras, es porque todavía nosotros no sabemos pedir qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos. Entonces, yo creo que en la medida que sepamos pedir o sepamos, ya no pedir, sino sepamos más sobre el tema, podríamos pedir mejor. Entonces tenemos que obligatoriamente formarnos. Otro ejemplo sobre otro tema para clarificarlo. Tenemos televisión desde hace ciento y pico años, no sé cuánto, tenemos cine desde hace 150 años, y al principio el ejemplo típico que nos ponen es cuando salía el tren en la pantalla, todo el mundo corría pensando que el tren se le echaba encima. Ahora no solamente sabemos que el tren es de mentira, sino que sabemos que si la persona sale en dos canales al mismo tiempo, no es que se haya duplicado, sino que está grabado. Y además sabemos que se nos cuela propaganda, publicidad engañosa, y que además perjudica a los niños. Con lo cual pedimos, tenemos esa alfabetización mediática o alfabetización multimedia o periodística, y pedimos que haya un consejo, que al menos en Cataluña, un consejo asesor de las comunicaciones, que unos colegios de periodistas que más o menos velan por la calidad de los contenidos audiovisuales. Y por eso no salen señoras desnudas a las 7 de la tarde, porque es malo para los niños. Yo creo que nos falta madurar en el tema de las TIC en ese mismo aspecto. Ahora mismo no tenemos ni idea, somos como un crío de 3 años conduciendo un coche, no llegamos ni al parabrisas, aceleramos pero no vemos la carretera. Entonces yo creo que tenemos que conseguir aprender, y lo digo tal cual, aprender informática, aprender cómo es una base de datos, aprender qué quiere decir interoperabilidad, aprender qué quiere decir XML, igual que sabemos que es un traveling y que es una salida de foco o que es un McGuffin, ¿no? Entonces, aprender todo eso para después, cuando venga el que nos dice que no podemos hacer teletrabajo, como mínimo saber argumentar y decirle, pues yo creo que sí, yo creo que no, y asumir el riesgo nosotros de que puede entrar virus. O saber pedir internet de las cosas para el ciudadano y no para la empresa, o etcétera, etcétera. Pero creo que gran parte de que las cosas pasen como pasan es porque somos analfabetos. ¿Por qué somos analfabetos? Ese es otro debate, y entra en si el ordenador está en la escuela o no. Pero creo que hay un compromiso que deberíamos adoptar cada uno de nosotros de aprender más y más rápido sobre internet, porque está ahí. Y no vale con esperar a que nos vengamos en CENCUNO, sino que igual hay que hacer algo más activamente, creo yo. Yo sí, aunque ya sé que era la última, me gustaría hacer la última de verdad. Una intervención. Bueno, yo mando yo. Pero... Y la hago al poco siguiendo a Francisco Javier Domínguez, que está ahí en Teleco Social, representativo de la Secretaría General. Vamos, yo hablo un poco en nombre de la Secretaría General, trabajo con el Secretario General, con Eva, y llevamos mucho tiempo, quizá no lo hagamos bien, pero quiero discrepar un poco del tema de indicadores, sobre todo infraestructuras. Nuestra Secretaría tiene una parte infraestructuras, contexto digital, y otra parte, que es la parte, digamos, más de ciudadanía, que empresas, administraciones públicas, que es la que lleva Eva, administraciones públicas locales.
pues desde nuestra secretaría, el intento, sí es verdad que cuesta, porque yo creo que es muy difícil investigar indicadores y materiales de la información, porque tú sabes que cuando el INE investiga necesita una secuencia, nos vamos encontrando con que hay realidades nuevas, pero sí se está empezando a ver para qué usa la gente Internet. Lo que pasa es que es muy complicado tener la información en ese año y tener la información rápida. Nosotros ahora estamos haciendo cruces, sobre todo para la parte que lleva Eva, porque además ella le preocupa, cruces de dónde tenemos que incidir más, dónde se están dando brechas, en zonas rurales ya sabemos qué más, entre qué colectivos, hombres, mujeres, edades, cruzado con titulaciones, con profesiones, es decir, el esfuerzo, y aquí en Andalucía lo voy a decir, porque es que luego no se dice, vamos a ver, en Andalucía nuestros telecos son telecos sociales, punto uno, lanza a favor de los telecos, informáticos sociales, y luego hay un montón de gente que estamos alrededor que no somos ni telecos ni informáticos, es decir, que también estamos trabajando, que el plan así fue una apuesta por no solo hablar de infraestructuras, sino se empezó a hablar de temas que ahora se están empezando a hablar y que encajan en la agenda digital europea, es decir, que Andalucía no se ve, ni se ve el plan ASI, ni se verá la agenda, la estrategia digital andaluza, en la que no hemos contado con 14 personas ingenieras, sino que hemos contado con varias mesas, no lo dice Eva, probablemente, pero yo es que ya lo quiero decir. Sí, se ha contado con empresas, se ha contado con expertos universitarios, estamos contando con el IPTS porque nos parece que nos puede aportar con una consultora especializada que trabaja con la Generalitat de Cataluña. Quiero decir, de verdad es que me da coraje que nadie diga cuando se dice que se va a ahorrar en salud, y ya lo voy a decir yo porque es que no sé por qué no se dice, que tenemos una receta electrónica en Andalucía que ha permitido que estemos ahorrando hace tiempo, y como eso te diría montones de cosas, y sobre todo lo digo porque, concho, pues vamos a empoderarnos ya. Quiero decir que luego la gente va a aprender castellano a Cataluña, que no está mal, pero que te quiero decir que de alguna manera creo que probablemente hay muchas cosas que estamos haciendo mal, probablemente no sabemos tomar las mismas decisiones, son temas innovadores, nos falta, y yo creo que ahí es donde está nuestro gran problema, la gran resistencia a la innovación. Lo del teletrabajo no es otra cosa que la gran resistencia a la innovación, y además hay muchas puntadas que da, no tanto como seguridad de datos, sino como cuestiones de seguridad e higiene del trabajo, de que tu puesto de trabajo requiere y en tu casa no está controlado, pero vamos, nosotros trabajamos a través de VPN divinamente. Es decir, que yo desde mi casa, lo que pasa es que no me contabiliza, eso también te lo digo, pero yo a través de VPN accedo a la red y trabajo. No me cuenta, pero lo mismo que puedo hacer, trabajar sin que me cuente, me podría contar. Entonces, es verdad que hay cosas que no estamos haciendo bien. Es verdad todo el tema de Open Data, Eva está trabajando muchísimo, está teniendo, es muy complicado. Y tienes razón en muchas cosas. Es complicado que nos pongamos de acuerdo todos. Una cuestión de cultura. Pero sí decir, hombre, que sí se van haciendo avances, que es complicado porque es un tema muy novedoso, pero que sí que se conozca que desde Andalucía hay cosas que se están haciendo. Y el tema del teletrabajo, por ejemplo, ha sido un tema que se está impulsando aquí con muchísimas dificultades. Y en el tema del teletrabajo, sí es verdad que habría que decir que cuando esa guía se elabora, era un poco lo que yo quería un poco contar, la historia de por qué los contadores inteligentes se convierten en contadores inteligentes, también podría contarlo. Pero bueno, dado la hora, creo que me voy a ceñir a lo más interesante, que la guía del teletrabajo no surge porque se hace un trabajo de análisis, un brindis al sol, que dice nos vamos a dedicar a teletrabajo. La guía del teletrabajo surge porque ya había un grupo de empresas públicas en el entorno de la Consejería de Innovación en ese tiempo que ya estaban aplicando teletrabajo. Entonces, para trabajar o para teletrabajar necesitaron hacer una serie de estudios que no solo eran cuestiones de accesibilidad telemática y de seguridad informática, sino que eran cuestiones de higiene del trabajo, de marco legal del trabajador, de una serie de cuestiones. Entonces, cuando se hizo ese trabajo, bueno, a lo largo se generó una fase piloto y hay empresas donde prácticamente todo el mundo, pasados los 2 años de estar en la empresa, puede teletrabajar un par de días o 3 en semana, dependiendo de su puesto. Y la cuestión es que, bueno, generar, ordenar esa información, trasladar esa experiencia en forma de piloto a empresas de distintos tamaños, organizar todo eso y presentarlo de una forma de apertura de datos, porque nuestro trabajo a los ciudadanos, o en este caso, bueno, a los empresarios que quisieran tener ese conocimiento, no era difícil, o sea, vamos, era trabajo, pero era algo que, digamos, pues era un trabajo que se había ya hecho en gran medida y que además se podía incluso aportar resultados del uso, o sea, que no es verdad
que en la Junta no se teletrabaje, gente que tiene VPN y está conectada 24 horas, como es el caso, bueno, pues, por ejemplo, el mío, hay gente que, bueno, en mi caso es que además, pues, que tengo que estar, y hay casos en que la gente teletrabaja, tiene 2 o 3 días y vamos, que salvo una planificación de reuniones, que no haga una persona salir corriendo desde donde esté, están y se puede incluso controlar el momento en el que conectan y el momento, o sea, que no es un brindis al sol, sino que es un cómputo laboral totalmente fijo y totalmente medible, ¿no? O sea, que eso es un poco, o sea, que tampoco, yo creo que ese aspecto es bastante curioso y se hace. Es un poco más difícil y se hacen las cuestiones ya de funcionarios puros, se está buscando la forma, porque no todos, porque incluso hay aplicaciones que son, o sistemas que son muy delicados, verdaderamente los documentos no pueden salir del ámbito, pero quizás sí una parte de ese trabajo de esas personas se puede digamos, concentrarse en un día para que puedan teletrabajar, que no están en contacto con cierto tipo de documentos, principalmente como podéis entender los documentos contables, ¿no? Entonces, pues bueno, los que salen del sistema Júpiter. Bueno, pues esa es un poco la cuestión, pero sí, sí se avanza, y verdaderamente no se avanza con un ejercicio teórico. Muchas de las recetas que lanzamos no las hemos aplicado antes dentro, conocemos cómo funciona, lo preguntamos muchísimo a la gente. Son las 9:05 y más. Hacer un matiz para cerrar. Diré lo mismo que he dicho con los ingenieros. Yo he hecho la foto general. He hablado de la ley de transparencia y lo mala que es, pero podría haber hablado de Irekia y todo el tema de gobierno abierto del País Vasco, que es excelente. He hablado de Escuela 2.0, que creo que es un fracaso, pero que he hablado de Linux o lo que se hizo en Habla, se sigue haciendo en Habla, creo que son ejemplos de echarse a llorar de emoción, etcétera. Es decir, yo me he tenido que quedar en la foto general, pero ejemplos, por supuesto, hay muchos de buenos. La lástima es que son, no diré contra ejemplos, pero siempre son, tampoco son anécdotas, ¿no? Pero la norma, por decirlo, no lo es. En el caso de indicadores, por ejemplo, el Foro Económico Mundial tiene los mejores. A nivel cualitativo y amplio, con una economía real, digamos, economía digital, no he hablado de ellos, pero claro, es que solo están ellos y el The Economist, no está nadie más haciendo lo que hacen todo el resto, ¿no? Entonces, sé que soy malo generalizando, pero la norma no es, todos sabemos que has puesto que estoy de acuerdo que son muy buenos. Muchísimas gracias a todos, a Dios, a la red. Cerramos la sesión. Salimos.